todo. Pero vos, en ese caso, quiero saber la despedida. Bolso, con la novia de ese momento, y con tus padres despidiéndote en Ezeiza. Ajá. Y vos con tu cabeza programada para ser campeón. Todavía no eras campeón de acá, campeón de la FAB. No tenías ni para comer. No tenías para comer. No tenías ni para comer. ¿En serio me decís? ¿Vos te acordás con cuánta plata viajaste a Europa? $1.800 en total. Mentira. Sí, sí, en total $1.800 limpios. ¿Más tarjeta de crédito? No, ¿qué tarjeta? ¿Llevaste $1.800 cuando te fuiste allá? Sí. Los bolsos y $1.800. Exacto. Y éramos dos personas, digamos, ¿no? Ahora, es un poquito más complicado. La cabeza programada, me voy a triunfar. Por supuesto. Por supuesto. Voy a empezar mi sueño, ser campeón del mundo. Sí, sí. Avión a Fiumicino, llegas a Roma. Sí. Tenías programado, tenías anotados todos los teléfonos de contactos de Madrid. Varias fotocopias, diferentes carpetitas guardadas por todos lados para tener la seguridad, ¿no? De tener todo ahí. A todo eso te fumaste las 18 horas del tren de Roma a Madrid, que es el peor del mundo. Yo lo hice. No, es brutal. Yo la pasé en ¿De Roma a Madrid? Sí. ¿En el tren la pasaste bien? Pero sabiendo, no quería pasar bien. No pasé bien. Yo sin saber a dónde iba, me bajaba de un tren, hacía un frío acojonante. Tremendo, hacia 6 grados bajo cero. ¿En qué año te fuiste? ¿En qué mes te fuiste? Me fui el 9 de febrero de Argentina. Ah, ¿en invierno? Tremendo, ya vi aquí con 31 grados, llego allá -6. 6 bajo cero. Llegaste, bueno, llegas a Madrid, dijiste, acá tengo todos los teléfonos, por eso vos me decís que no suerte. Salí el sábado de Argentina y llegué el martes a Madrid. Todo el tiempo viajando sin parar. Que no para reírse, genial. No se ría, llegaste a Madrid, sí, te bajaste en febrero en Madrid, cagado de frío con tu novia en ese momento. Exacto, en Chamartín. ¿Y qué dijiste? Acá vengo, dijiste a empezar, ¿no? Sí. Vale, dije, voy a buscar voy a buscar primero una hostería, un hotel. Barato, no lo más barato. Bueno, caminamos 800.000 millones de calles, de cuadras, de kilómetros. Resulta que esa semana, después me enteré, la semana esa hay una feria de la moda, entonces está todo Madrid ocupado, todo. Y vos tenías $1.800, no era para regalarlo. No tenía para tirar manteca al techo, me explico, claro. No podía. Entonces, claro, pues empecé a buscar, digo, teléfonos y voy a buscar las agendas, los números de teléfono de alguien que diga, Sergio, quédate en Madrid, o Sergio, fuera de Madrid, lejos de Madrid, porque ahí no se puede, o sí, te conviene esto, no te conviene. Yo solo quería que me guiasen, no pedía mucho más, ¿sabes? Y, claro, empecé a buscar una maleta. Esa situación fue... Hoy en día es graciosa, en ese momento no tanto. Hace un frío tremendo. Mi novia fue vomitando todo el tiempo, pobrecita, está con los nervios y eso, estaba enferma. Y yo empecé a buscar, una maleta, digo, Claudia, ¿no sacaste la carpeta de aquí? Dice, no, yo no tengo nada. Digo, qué raro, porque aquí no está, no, tiene que estar en la otra, entonces vale. Y empecé a buscar, el caso es que después parecía una feria. Todo en la vereda. En la vereda de la plaza de toros Las Ventas. En la vereda, que es una plaza, una vereda muy ancha. Toda la ropa, en la calle. Claro, todo. Para buscar la carpeta donde tenías los teléfonos. Las tenía varias. ¿Te las afanaron? Acá. Después empecé a ver que no tenía cosas, me faltaban un montón de cosas. Lo más importante que era eso, pero sí, me lo sacaron. Te robaron todas las carpetas. Y ropa te robaron también. Sí, ropa. Ahora, y eso así, cositas, vídeos. Escúchame, era llegar con el pie izquierdo. Era decir, me vuelvo otra vez a Claypole a laburar el techista y sigo peleando en la FAB. No te rendiste, porque esa es la cabeza del campeón, no te rendiste. Escúchame, ahí donde creo, no me puedes discutir que no tenés algo de suerte en tu vida. Contame qué encontrás en un bolsillo cerca al tobillo. Claro, una historia muy particular con un taxista. Llegamos, bien, un tipo con un corazón de oro, llegamos a un hostal, nos encontró en un hostal, fuimos a la hostería, dormimos 26 horas de seguido, ¿no? Pues yo no dormí, entonces, desde el sábado hasta el martes no dormí nada. Barato el hostal. Barato, sí, 31 euros. 31 euros, sí señor. Hostal Las Vegas se llamaba, sí señor. Está en Cuatro Caminos, hoy en día vivo muy cerca de ese sitio. Me estás jodiendo. Y a veces paso a mirarlo y digo, qué bien, yo pasé aquí, digo, mis primeras noches. ¿En serio? Sí. ¿Te parás a verlo a veces? Sí. No está el chiquitito, pequeño. Qué bueno eso, ¿eh? Sí, muy particular, una historia rara, ¿no? Baño compartido, me imagino. Todo compartido, todo. Por poco no comparto la almohada también, ¿sabes? Sí, jodido todo. Pero, claro, me quedé pensando, me desperté al otro día a las 8:30 de la noche, me quedé pensando hasta las 6 de la mañana, 7, 8 de la mañana del otro día, como 2 horas. A todo esto, Sergio, perdóname, yo en esa situación, ya en Roma hubiera pegado la vuelta. Creo que muchos de los que están acá hubieran pegado la vuelta. ¿Vos en ningún momento te sentías vencido, hermano? O sea, ni con las carpetas robadas, ni con tus $1.800, nada. Vos decías, vamos que esto se puede, yo vine a triunfar.